Eduardo González Viaña, qui, en plus d'être notre ami, est un très bon écrivain, et vous aurez l'occasion donc de goûter quelques-unes de ses nouvelles. Merci. Allô. Puedes creer que mi nombre es un nombre lánguido y pálido. Y puede ser el nombre de un sueño. Como dices, parece el nombre de una mujer que nunca hubiera salido a la calle. Y es exactamente como te lo imaginas. Soy rubia y delgada, y mis piernas son largas y lánguidas, y el color de mi cuerpo se parece al color de mi vida, y el color de mi vida se parece al color de esta habitación de donde nunca he salido. Y por eso mi carne tan solo ha sido calentada por la luz de la luna. Y cuando la luna entra en mi cuarto, me desnudo y le muestro todos mis rincones. Y me acuesto y me miro y me toco y me huelo y me enrosco y me abro hasta el infinito, hasta que la humedad forma caminos en mis piernas. Hasta que todo mi cuerpo es un desierto silencioso y hambriento. Hasta que mi silencio se convierte en un gemido. Y mis piernas largas, mis muslos dolorosos, mi cadera redonda, mi cintura estrecha, mis senos duros, mis labios abiertos y mis ojos iluminados. Toda yo. Soy un cuerpo silencioso, una playa olorosa, una cueva profunda, una herida que palpita, un pensamiento enfermizo y una voz como un aullido que repite tu nombre hasta que le sobra el amor y le falta la vida. Lots of love and love of life. Si quieres dame tu nombre, dame un nombre cualquiera y yo comenzaré a llamarte y a reclamarte en esta celda donde no hay más que una cama caliente y una mujer solitaria. Dime cómo te llamas o cómo quieres que te llame. Y yo te traeré a mis sábanas y a mis sueños. Y te rezaré. Podrás olerme, podré tocarte. Y primero nos miraremos con una mirada. Como el frío de este instante eriza mis vellos y mi carne. Y primero estaremos a un metro de distancia. Y primero nos miraremos como dos animales bellos. Y primero nos desearemos como dos caníbales. Y primero se mojarán nuestras lenguas y nuestros labios. Y primero estaremos llorando de hambre. Y primero nuestros ojos brillarán como brilla el infierno. Y nunca habrá después. Porque cuando nuestros cuerpos se encuentren, será siempre primero antes de después. Oh, lo es before. Ese nombre que me das ya lo conozco. Lo he gritado con hambre contra la pared de piedra del cuarto donde si esto es vivir vivo encerrada. Lo he usado para sobar tu nombre para no sentir más frío. Lo he utilizado para revolcarme con tu recuerdo en el suelo. Lo he dicho 100 veces con el deseo de que se gastara tu nombre y apareciera tu cuerpo. Lo he vuelto a usar para rogarte que
entres o para solicitarte que no entres o para rogarte que salgas para que vuelvas a entrar. Y lo repito, vencida, cuando tú te declaras vencido y tres veces repites mi nombre. Sí, es cierto. Ese es mi nombre. Y yo ya sé cuál es el tuyo. Ay, no sé por qué dices que no te recuerdo. Claro que me acuerdo que me llamaste el sábado. Y te puedo decir algo más, antes de que hables. Era la segunda vez que me llamabas. La primera ocurrió cuando te separaste de tu esposa. Y fue cuando me preguntaste cómo me parece a mí que es la soledad. Y allí fue que yo no supe qué contestarte. Y tú escuchaste mi duda. Y fue también cuando los de la central nos interrumpieron para decir que habías dado con equivocación el número de tu tarjeta de crédito. Y fue ese el momento en el que dijiste que lo que pasaba es que el banco te había cambiado de una tarjeta de plata a una de oro. ¡Wow! Y allí fue cuando los de la administración te pidieron disculpas. Y fue también cuando una voz grabada te dijo que tenías derecho a 15 minutos de hotline con 15% de descuento. Y allí ocurrió que me impresionó tu manera de decirles que eso no te importaba y que ordenabas que otra vez te pasaran con mi nombre, con mi soledad, con mi presencia, con mi voz, con mi vida. ¡Ay, qué cosas tienes, querido Javier! Te advierto que no te creo. Te advierto que no voy a creerme, pero admito que es cierto. Es cierto que me has llamado durante 2 horas el sábado y que ahora vamos ya por las 3 horas. Y también es verdad que ayer llamaste a la central para que me llamaran y no pudieron hallarme. Ay, te ruego que me comprendas. Es que me hallaba en la graduación de mi hija menor. ¿Tienes por qué ponerte celoso? Ay, ya te he contado que soy una divorciada, solita, treintona y con 2 hijas. Ay, qué cosas tienes, Javier, de mi vida. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Enamorado de mí? Ay, pero si no me conoces. ¿Pero qué tiene que ver mi voz con mi existencia? Ay, por favor, no puede ser verdad lo que me dices, Javier, de mi vida. Y sin embargo lo dices y estás hablando más que yo. Y se supone que debería ser al contrario. Ay, por favor, no tienes derecho a engatusarme. Ay, sí, yo sé que tengo una voz pastosa. Pero no te creo que ella te permita adivinar el resto de mí. Mi cuerpo desnudo en el espacio transparente. Ay, por favor, no sigas hablando más de esa forma, porque voy a terminar por creerte. Mira que voy a terminar creyendo que para ti soy algo más que una voz y una línea telefónica y una tarjeta de crédito y una historia inventada. Porque soy un secreto que tú has descubierto. Porque soy una muerta que tú has resucitado. Porque soy de verdad. Y soy la verdad de tu vida. Y además de eso, ¿se te ocurre decirme que no te importa mi cuerpo si mi voz es pasada? Pero ahora vos tenés que llamarme Álvaro Cardoso. Espero que me conozcas como Álvaro Cardoso y me aceptes un trago de manzanilla. Me di cuenta de que no tenía alternativa y que debía postergar para otro día mis compras de souvenir. Y mientras paladeábamos el trago, Cardoso, como es obligatorio en estas historias, inclinó aún más el ala del chambergo para confiarme que el nombre de la mujer amada era Milagros de Viejo y que era una actriz de teatro de ascendencia gallega. Ambos se habían conocido en Trujillo, Perú, donde ella daba clases de teatro y él escribía obras de cierta consistencia dramática. En esos momentos ella estaba de vacaciones en su tierra natal y le había acompañado.
para conocer a quienes podrían algún día ser su suegro. Gente buena, vos sabés. Al viejo le caí simpático de inmediato y bebimos mucho vino. En medio de los tragos me dijo que estaba encantado que la piba hubiera conocido un hombre como yo. ¿Y sabés lo que me dijo? Me dijo, che, la piba es algo difícil, pero es bueno. Che, qué linda que la piba es buena. Había continuado ella su prometedora carrera estable, se habían casado en Buenos Aires, ¿cuántos hijos tenía? Reconozco ahora que fue una idea pésima. El ahora corpulento ex dramaturgo empezó a hacerse cada vez más pequeño. Gruesas lágrimas asomaron y dos botellas de un excelente rioja aparecieron para acompañar la corpulencia que ya. Sí, mejor. Viéramos mejor dentro de un año. Me la virló un gringo, ¿sabes? Un tal Bill.